al final de la predica. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Isaías 44, Padre, vengo a hablar de tu palabra.
haz como tú has planificado hacer, en el nombre de Jesús. Isaías 44, versículo 7. Yo estoy en la Nueva Traducción Viviente. ¿Quién? 44. No se me ha traducido así, y una pastora menos. Así que tengan paciencia conmigo. Isaías 44, versículo 7. ¿Quién es como yo? Isaías 44:7, who then is like me? Que se presente y les demuestre su poder. Let him proclaim it, let him declare. Que haga lo que yo he hecho desde tiempos antiguos. And lay out before me what has happened. Cuando establecí a un pueblo. Since I established. Y expliqué su futuro. People, y es what is yet to come. Su futuro. Se pueden sentar. ¿Qué palabra? ¿Quién es como yo? What a word. Who is like me? Llegó una paciente y le voy a poner de nombre Kathy. I got a patient and I'm going to name her Kathy. Kathy, 35 años de edad. 35 years old. Llegó a mi oficina. She came to my office. Hace 3 años atrás. 3 years ago. Arrastrando la pierna derecha. Dragging her right leg. Porque por primera vez. Because for the first time. Sentía dolor en su cadera derecha. She felt pain in her hip. Y ella se acerca y va a mi cita, a cita médica. And she comes to my office. Y dice, and yo vengo. I have. Solamente. Only. Porque tengo dolor en mi cadera derecha. I am only here because I have pain in my right hip. Y llega Kathy, le puse el nombre Kathy, mexicana, ella con 5 hijos. Kathy came, she had 5 children. ¿Me puedes entender, pastora? Can you understand? Yes, of course. Ay, ya me entiende. 5 ellos creo que tienen la pastora. Y llevó sus 5 hijos a la oficina. She came with her 5 children to my office. Y me dijo estas palabras. And she gave me these words. Hágame una placa. Do an X-ray. Tengo dolor de cadera. I have pain in my hip. Para irme rapidito. So I can be quick. Ay, es que ya mismo vamos a entrar a la Biblia, no se preocupe. We're gonna enter into the word. ¿Cómo ella quería irse? Rapidito. How did she want to be? Quickly. Y yo le dije, claro, yo te voy a hacer la placa. I can do the X-ray. Pero ¿sabes qué, Kathy? But you know what, Kathy? Es la primera vez que yo te veo. It's the first time I see you. Y eres nueva paciente. You're a new patient. Tienes que hacerte todos los laboratorios. You have to do all the laboratories. Y adicional a otras cosas que yo te voy a añadir. And in addition, some other things I'm going to add to the list. Añadir. Doctora, usted no entendió. ¿A quién estaba diciendo la paciente que no entendió? A la doctora. She said, oh doctor, you don't understand. Bajo la palabra, porque nosotros le queremos explicar a Dios cómo hacer. And it goes with the word because we want to tell God what to do. Noche, can you hear me tonight? Queremos explicarle a Dios cómo hacer las cosas. We want to explain to God how to do things. Y la paciente me dijo, ¿qué no entendí entonces? And the patient told me, you did not understand me. Sáqueme la plata que yo me quiero ir. ¿Cómo? Do the X-ray because I want to leave. Rapidito. Quickly. Esto se resuelve rapidito. This can be solved quickly. Y yo está bien. And I was like, okay. Pero en mi récord va a aparecer lo que yo te mandé a hacer. But in my record, it's going to show up what I asked you to do. Se sacó la placa acá. She went and got her X-ray. Me llama el radiólogo. The radiologist calls me. Doctora, aquí hay algo que no pinta bien. Doctor, there's something here that's not looking good. ¿Qué edad tiene la paciente? How old is your patient? 35. 35. No, imposible. No, impossible. Lo que me estás diciendo, le digo al radiólogo, lo que me estás diciendo no es. What you're telling me, it is not. Y la doctora Calderón. And the doctor Calderón. Le digo al radiólogo. Told the radiologist. Que es el que sabe de la placa. That is the one that knows about the doctor. No, what you're saying is not correct. Porque es que siempre hacemos preguntas. No, because we always have questions. Se oye doloroso, pero son preguntas innecesarias. ¿Para qué sabes? It sounds painful, but they are unnecessary questions to the one para who knows. Para el que sabe es innecesario. To the one who knows it's unnecessary. Estoy en Isaías 44. Isaiah 44. Hold on a second. ¿Quién es? Como yo. Who is like I am? Que venga. Come. Y me muestre su poder. And show me his power. Isaías 44. Isaiah 44.
Cathy. What diagnosis did Cathy have? Cáncer. Cancer. Cáncer en la cadera. Cancer in her hip. Pero, ¿cuál fue la explicación que yo tenía a ella cuando entró por la oficina? Si usted se acuerda, ¿qué le dije? What was the explanation I gave her when she came into my office? Tengo que hacerte todo. I have to do all these things. Tengo que ordenarte todo. I have to order all of these things. El diagnóstico no estaba completado. Her diagnosis was not complete. Porque había que identificar de dónde estaba saliendo este cáncer. Because we had to identify where the cancer was coming from. A una joven de 35 años. For a young lady that was 35. Pues regresó a la oficina y qué tuvo que hacer Cathy. She then came back to my office and what did Cathy have to do? Todo lo que yo le dije que hiciera desde un everything I told her she had to do from the very beginning. Ay, espero que usted esté entendiendo este mensaje. I hope you're understanding this message. Es para mí, para mí. Isaías 44. ¿Quién es como yo? Who is like I am? Que venga. Y me muestre su poder. And show me their power. Y cuando yo le hice todos los laboratorios a Cathy, usted no se va a imaginar lo que tenía esta joven. Now when I did all the studies on Cathy, you will not imagine what this woman had. El principio de su cáncer. The principle of her cancer. Era su seno izquierdo. Was her left breast. Y ella llegó arrastrando una cadera. And she came dragging a hip. Y en 20 años que tengo como médico. And in 20 years that I have as a doctor. No pude intercalar, interrelacionar una cosa con la otra. I could not relate one thing with the other. 35 años. 35 years old. 5 hijos. 5 kids. Un matrimonio de 21 años. A marriage of 21 years. Cáncer de seno. Breast cancer. A metástasis. Porque qué? ¿Quién es como yo? Because who is like I am? Ven y muéstrame el poder de esa persona. The power of that person. Hay un diagnóstico para yo darte una buena noticia. There's a diagnosis so that I can give you a good news. Cuando yo le di la noticia a esta mujer, when a su esposo, the news to her and her husband, tuvo que salir todas las enfermeras, all the nurses had to la secretaria, the secretary, todas las personas que estaban en la otra oficina que era de un plan médico, all the people that were next door, porque los gritos usted sabe dónde se escuchaban, because her scream you know where you could hear. Y yo no supe qué hacer con esta paciente. I did not know what to do with this patient. Pero sí hice una cosa que Dios quiere que tú hagas en esta noche. But I did one thing that God wants you to do tonight. ¿Quién es como yo? And it is who is like I am. Que me muestre su poder ahora. Let them show me their power now. Y mientras todos gritaban, yo le decía, mira. And while they were screaming, I would tell them, look. Yo no sé lo que es ser mamá. I don't know what it is to be a mother. Yo no sé lo que es ser esposa. I don't know what it is to be a wife. Pero yo sí sé hacer una cosa. But I do know how to do one thing. Ser empática contigo. It's empathetic with you. Y orar ahora por ti. And pray now with you. Y oré en ese lugar. And I prayed in that place. Digo, no lo digo porque tenga la cara frente a usted. I don't say it because I'm in the altar in front of you. Pregunte a los pacientes si la doctora Calderón ora por ellos o no. Ask all my patients if Dr. Calderón prays for them or not. Yo oré por ella. I prayed for her. Y le voy a confesar algo, estoy en el altar. And I'm going to confess something. En Isaías 44. In Isaiah 44. Porque yo te voy a dar el diagnóstico para la buena noticia. I'm not staring at the message. A veces, sometimes, hay que contar historias verídicas, verídicas, verídicas de hoy, de hoy, de hoy. We have to tell stories that are para que uno no vea. So that you don't think que esto es antiguo. That this is from the past. De la antigüedad, tú sabes. That this is from the past. Es viejito, pasado de moda. This is old, out of style. No, 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 no. Déjame que yo te cuente. Let me tell you. Yo oré por esa mujer. I prayed for that woman. Y usted sabe qué pasó, le voy a confesar aquí en el altar. And you know what happened? I'm going to confess, I'm in the altar. No tuve ni la más pequeña fe. I did not even have an ounce of faith. De que Dios la iba a sanar. That God was going to heal her. Porque yo estaba viendo la metástasis. Because I was looking at her results. Yo estaba viendo lo del seno. I was looking at... Yo estaba viendo la cadera. I was looking at the hip. Yo vi todos los laboratorios. I saw all her lab work. Y ni una pista de fe a esta mujer que lee la Biblia y ora. And I did not have not even an ounce of faith. Pero that yo, reads the Bible and prays.
prayed. Lloré. I prayed. Esta mujer de la que yo estoy hablando, this woman whom I'm speaking of, todavía es mi amiga, is still my friend, todavía es mi paciente, is still my patient, porque Dios la sanó por completo. Pero yo no le he dado el diagnóstico todavía. But I still haven't given you the diagnosis. Y voy a ser breve, estoy mirando la hora. Voy a ser breve con el tiempo. I'm looking at the time. El problema está que no le he dado el diagnóstico para usted ver la buena noticia. The problem is I haven't given the diagnosis so you can actually hear the good news. Y que así como en las películas, like in the movies, al final todo termina como, at the end everything ends, color de rosa, the color pink, perfecto, perfect. Todos fueron felices y everyone was para happy siempre and forever. Para yo poderte contar la buena noticia con este diagnóstico. So I could give you the good news of this diagnosis. Isaías 44 está el diagnóstico. Isaiah 44 is your a nivel mundial de lo que estamos viviendo hoy. Worldwide, what we're living today. ¿Quieres pasar por el quirófano? You want to go through? ¿Quieres entrar a la sala de operaciones? Through operation? ¿Quieres que Dios abra tu corazón y you want God to open your heart tonight? Hay dos formas de ser operado. There's two forms to be operated. O electivamente, yo decido estar bien, opérame. Elective, I decide to do it electively. O emergencia. Or emergency. O emergencia. Or emergency. O sea, es que te tenemos que meter ahora. In other words, we have to put you sin now. Sin que tú me digas cómo te sientes. Without you telling me how you feel. Es ahora. It's now. Porque es de vida o de muerte. Because it's life or death. Iglesia, esto es de vida o de muerte. This is life or death. No te va a dar oportunidad. Tú le voy a decir, como me dicen los pacientes, no, yo no voy a operar. De aquí a tres meses, cuando yo resuelva esto y esto. My patients say, I'm gonna get operated when I resolve this and this. Pero hoy, but today, tuve que decirle a un paciente, I had to tell one of my patients, tiene cinco arterias tapadas. They have five veins that are. Ahora, al hospital. What is the real emergency worldwide? Dios estaba disgustado en Isaías 44 con su pueblo. God was not happy in Isaiah 44 with his people. Al punto, to the point, que los retó. That he dared them. Y le dijo, perdón. Excuse me. Estoy parafraseando. I am paraphrasing. Perdón. Excuse me. Ustedes se creen que tienen poder. You think you have power? Ven para acá. Come here. Métete acá en el fuego de Dios y tú vas a saber quién es el verdadero aquí. Tú vas a saber quién es quién. El pueblo de Dios retó a Dios. The people of God challenged God. Con la idolatría. With idolatry. Y usted pensará, and you may think, que los idólatras son los católicos. That idolaters are Catholics. Y cuando yo estaba leyendo este mensaje, and when I was reading this message, y para traerlo a la iglesia, and to bring it to the church, yo dije, ay, a mí no me gusta este mensaje. I said, I do not like this message. Ay, 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 están operando a mí también. Ay, 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 I'm being operated too. Porque yo quiero que usted sepa, because I want you to know, que cuando yo le hablo a usted, that when I speak to you, me estoy señalando a mí primero. I'm pointing at myself first. Y cuando yo empecé a mirar esto, uy, 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 no me gusta esto. I started looking at that, uy, 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 los católicos no son los únicos idólatras. The Catholic people are not the only idolaters. ¿Usted sabe cómo define el diccionario de idolatría? You know how the dictionary defines idolatry? Cuando yo admiro,
When I admire, cuando yo amo, when I love, a algo, something, o a alguien, or someone, excesivamente, excessively. Ah, no, se quedaron mudos como yo, ¿verdad? Y yo decía, esta palabra a mí no me gusta, yo no se lo voy a llevar a la iglesia. I said, I don't like this word, I'm not taking this to the church. Si a mí me golpeó, yo espero que usted se tenga un poco el cinturón ahora. I want you to buckle your seatbelt right porque now. Hay cosas que están pasando a nivel mundial. Because there's things going on worldwide. Porque el diablo se nos está viendo en la cara. So the devil is knocking you. En ese, ¿tú te crees? You think. Que solamente adorar a la Virgen María. Yo tengo a un hijo por encima de todo. Above all, yo estoy orando a mi Dios. Presencia de Dios. Dios quiere hacer algo en esta iglesia. Dios quiere hacer algo en Ruth. God wants to do something in Ruth. Déjame ponerme a mí para que usted no se sienta en todo. Si Ruth tiene a su mamá. If Ruth has her mother. Tú vas a ser avergonzado. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Si yo idolatro a mi esposo, y me creo que eres un diosecito, espera el cantazo prontito. Porque Dios no sustituye su amor por nada ni nadie. Yo idólatra, yo no soy católico. Me, I don't like something, I'm not Catholic. Yo idólatra, yo no soy de los budistas. Me, I don't like something, I'm not a Buddhist. Yo no tengo a todos estos santos en mi casa. I don't have all these things in my house. Pero si tu esposa te dice, but if your wife tells you, que tú vas a la iglesia, you're going to church. Pero ve un momentito. Wait a second. Tú me prometiste que íbamos para el mall. You promised we were going to the mall. Y él empieza a temblar porque no sabe ni ejecutar el sacerdocio. Una cosa. I think you have to ask yourself a question. ¿No será eso un amor en exceso? Is it not a love in excess? Un amor en exceso es un amor dañado. A love in excess is damaged. Eso no es amor. That is not love. ¿Tú quieres conocer el verdadero amor en esta noche? You want to know what real love is tonight? ¿Tú quieres conocer el verdadero amor esta noche? You want to know what real love is tonight? Yo te dije que yo tengo una buena noticia. I told you I have good news. Yo te dije en esta noche que tengo una buena noticia. I told you I have good news for you tonight. Si yo acepto mi idolatría por algo, por alguien. If I accept to idolize someone or something. Dice Isaías 44. Isaiah 44 says. Yo solo voy a leer completito antes de irme. I'm going to read it. Hola, Señor, ¿quién sabe? Pero tú sabías, por el Señor, 44, que tú conocerás. That you will know el poder de Dios, the power of God, en toda su majestad, en toda su majestad, en toda su majestad, en toda su majestad. Tu esposo volverá a casa, your husband will come home, tu hijo volverá a casa, your children will come back home, tu trabajo volverá a tus manos, your job will come back to your hands. Cuando tú aceptas, when you accept. Señor, ¿qué clase de paquete nos llevamos cuando Adán y Eva salieron de bebé? What a package did we take with us when Adam and Eve were taken out of Eden? Tenemos la necesidad de idolatrar. We have the necessity to idolize. Es tanto así. It's so much so. Que cierro con este mensaje. That I close with this message. Mira cómo gusta idolatrar. Look how one loves to idolize. Dice la palabra que se siente bien. The Bible says that it feels good to do so. Se disfruta. Uy. It's something that one enjoys. La doctora está diciendo una mentira. The doctor is saying a lie.
line. Esta es la línea, esta es la línea. Isaías 44, versículo 16 dice. Isaías 44, 16 dice, ya voy cerrando el mensaje. Qué bien se siente uno con este fuego. ¿Me están dando el fuego de Dios? Era cuando ellos levantaban altar a los ídolos. Y mira lo que dijeron ellos. Quema parte del árbol para asar la carne y para darse calor. Estoy en el 16. Cut up the wood, he burns in the fire. Over it he prepares his meal. Ah, qué bien se siente uno con este fuego. Ah, I am warm, I see the fire. Si usted se cree que idolatrara algo o a alguien no gusta, está equivocado. If you think to idolize someone or something, you're wrong. Porque usted se cree que el enemigo, that the enemy, le obliga a su séquito, a su gente, makes his people, a levantar ídolos. To build idols. Porque eso gusta. Because one likes that. Eso gusta, lo dice la palabra, gusta. The word says it. Pero termina Isaías 44 diciendo. Isaiah 44 finishes. La buena noticia es. The good news is. ¿Quién quiere ver el poder de Dios en toda su majestad? Who wants to see the Lord? ¿Quién quiere ver el poder de Dios en esta pandemia? Who wants to see the Lord? Cuando yo leí esto, yo dije, oh my God. When I read this, I said, oh Dios mío. ¿Qué es esto? What is this? A mí no me lo habían predicado así. No one has ever preached to me like this. Usted sabe la única cosita que hace una persona que es idólatra. You know the only thing that a person that does not idolize do. Lo que dice el versículo 19. Y ahora sí que sí. Ajúntese el cinturón. Buckle your seatbelts. Mira lo que hace el que no es idólatra. Look what the one that does not idolize. La persona que hizo el ídolo, estoy en el versículo 19. La persona que hizo el ídolo nunca se detiene a reflexionar. Verse 19 says, no one stops. El idólatra se deja llevar porque por lo que yo siento. Someone that idolizes goes by their emotions. Yo siento. I feel. Hablar mal de los pastores y que. Yo siento. To speak bad about my pastors. I feel it. I feel it. Yo siento. I feel. Faltar al culto es que lo siento. Not going to the service. Yo feel it. Yo siento. I feel it. Ser infiel a mi esposa es que lo siento. Be unfaithful to my wife. I feel it. I feel it. Pero el que no es idólatra. But the one that does not idolize. Reflexiona. Things. Y usted sabe cuál es la definición de reflexionar. And you want to know what the definition of reflection means. Piensa. Think. Analiza. Analyze. Busca consejo. Look for counsel. Y lo último de lo último de lo último de lo último de lo último. And the last and the last and the last and the last and the last. Toma la decisión. Makes a decision. Yo quiero retarte en esta noche. I want to challenge you tonight. Es que yo te quiero dar una buena noticia. I want to give you good news. Tú y yo. You and I. Podemos sentir. We can feel. Y experimentar. And experience. Lo que Katherine Goodman experimentó en aquel tiempo. What Katherine Goodman felt at that time. Con una decisión en esta noche. Only with one choice tonight. Señor, nosotros hemos sido idólatras. God, we have been idolized. Yo tengo una persona muy cercana que lo único que cuando me siento en una mesa hablar con esa persona es hablar de su trabajo. I know someone that the only thing they talk about is their job. No tiene otro tema que no sea el trabajo. She doesn't have another topic that isn't her job. Obviamente. Obviously. Cuando es algo en exceso. When it's something in excess. Es idolatría. It's idolatry.
En esta noche yo quiero que te dejes operar por Dios. Tonight I want you to let God operate on you. Que te dejes operar por Dios porque no mencioné otras cosas como la escoger todo lo que yo quiera. Que comen lechón. That eat. De lunes a viernes. Monday to Friday. Y no les importa lechón cerdo. Eso como se dice en todos los países. Y no les importa. And they don't care. Es que es lo que yo siento. Hay alguien que recibe el mensaje. No te puedes llevar por lo que tú sientes. Go by what you feel. Llévate por la palabra. Go by the word. Llévate por la palabra. Go by the word. Cuando se pone que piense. Ready to see the power of God during this pandemic. Apunte la fecha de hoy. Take down today's date. Apunte ahora. Note it down now. Apunte la iglesia que se dijo. Put it down. Estamos a punto de ver la manifestación de Dios. We are going to see the power of God. A punto. We're going to see the power of God. Pero solo se necesita un paso. But you only have to take one step. ¿Qué es primero en mi vida? What is first in my life? ¿Será mi esposo? Is it my husband? ¿Será mi esposo? Is it my wife? ¿Será mis hijos? Is it my children? ¿Será mi trabajo? Is it my job? ¿Será? Puse ejemplo, pero póngase ahí. Is it? ¿Qué será lo primero? What is first? Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Yo he hablado tu palabra, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Sí, Señor, así lo haré. El Señor te dice que termine con el versículo 20. The Lord tells me to finish with verse 20. El pobre iluso se alimenta de ceniza. Está hablando de los idólatras. Confían en algo que no puede ayudarlo. Such a person feeds on ashes. En lo absoluto. And deluded heart misleads him. No es que te va a ayudar un poquitito. It's not that it's going to help you a little bit. Te va a ayudar en lo absoluto. It's en nada. Help you in everything. Padre, en el nombre de Jesús, yo he predicado tu palabra. Señor, en esta noche todos te pedimos perdón. Cuando se unen a mí a pedirle perdón a Dios. How many of you unite with me to ask God for forgiveness? Señor, tu palabra me dice. God, your word tells me. En Isaías 44. In Isaiah 44. ¿Quién es como tú? Who is like you? ¿Quién podrá igualar tu poder? Who can make great power like you? Nadie lo puede igualar. No one can. Y usted sabe lo que está pasando con la pandemia. And you know what's happening with this pandemic? Que mira hace un momentito con la pandemia, miren cómo estamos mirando a nosotros. Look how we're looking with the pandemic. Estamos mirando a nuestro mismo nivel. We're looking at our same level. Al hombre. To man. Al mismo nivel. With the same level. Pero en esta noche hablo conmigo. But tonight do it with me. Pandemia. Pandemic. Mira el look de hoy. Look at the pandemic. Mira el look de hoy. Yo voy a mirar hacia arriba. I'm going to look up to heaven. Yo voy a mirar hacia arriba. I'm going to look up to heaven. Entregándole a Dios. Giving God. Todos mis ídolos. All my idols. Ya sea amigo, familia, lo que sea. Be friends, family, whatever it is. Y yo te venceré. And I will. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Ahora usted entenderá cómo vamos a cantar esta alabanza para cerrar. Now you understand how we're going to sing this song to finish. Lenny, si te tengo a ti, lo tengo todo.